Y sin duda el punto más crítico es que es una ley que está concebida en un momento en que se entendía que la educación superior era una cuestión de mercado. En ese sentido, es necesario reformularla completamente, buscando definir a la educación superior como se pretende, como de hecho viene funcionando hoy, como un bien social y como un derecho que tenemos todos los ciudadanos del país. Hay cuestiones que es importante puntualmente revisar. Yo creo que una cuestión que está en debate hoy es básicamente es el de la acreditación de carreras. Ese es un debate que va a ser necesario y nosotros aspiramos a que esta ley siga preservando ante todo el carácter de una ley de educación superior, recordando siempre que no somos los únicos actores, las universidades, en la educación superior y que existe en nuestro país un montón de personas que optan por la educación superior no universitaria. Y nosotros creemos que una falencia actual importante que tiene el sistema de educación superior es la completa, si no completa, importante desarticulación que existe entre la educación superior universitaria y la educación superior no universitaria. Si nosotros no resolvemos esta falta de comunicación, de integración entre todo el sistema superior, no vamos a poder dar solución a muchos de los problemas más graves que tiene la educación hoy, que no están necesariamente en el nivel de educación superior universitaria. Tenemos que imaginarnos como actores de un sistema integral, y eso es particularmente difícil para nosotros, porque somos una institución nacional que tiene que convivir con un sistema de educación que es provincial, o mejor dicho, jurisdiccional. Entonces es difícil integrarnos al sistema universitario y no vernos como un actor externo de ese sistema educativo que tiene tres niveles obligatorios, el inicial, el primario y el secundario, y que tiene también un sistema de educación superior no universitario. En particular, recordemos que casi todos los maestros y todos los profesores secundarios y terciarios de nuestro país se forman en el sistema de educación superior no universitario. Por eso yo digo que la nueva ley tiene que ser muy prudente también en buscar una articulación más eficiente. Me parece que desde el punto de vista político lo que necesitamos es una nueva ley. Y me parece que más importante que en esta etapa inicial, donde todavía no se vislumbra un consenso en cuanto a la necesidad de modificar la ley, creo que lo importante es generar los ámbitos de discusión de cuáles deberían ser los nuevos contenidos de una ley. Así como se hizo con la ley de medios, que fue motivo de un montón de audiencias públicas a lo largo del país, donde los actores de los medios pudieron participar, pero también la ciudadanía en general. Yo creo que es necesario que se inicie desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, con el apoyo, por supuesto, del Poder Ejecutivo de la Nación, un debate amplio sobre la nueva Ley de Educación Superior, en el cual también yo creo que tienen que estar involucradas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque como te dije, esto hace al conjunto de todo el sistema educativo y no solamente a las universidades nacionales, que es muchas veces lo que creemos es la única sustancia que tiene la educación superior, y no es así.